El Banco Central de Nicaragua informó que el Consejo Directivo de la institución decidió mantener la tasa de referencia monetaria en 7%. De igual forma, el banco resolvió mantener las tasas de las ventanillas de reporto monetarios y depósitos monetarios en 8.25% y 5.75% respectivamente. Asimismo, mantuvo estable las tasas de interés de operaciones monetarias conexas, como la de ventanías de reportos monetarios en Córdoba a siete días, las tasas de ventanía de depósitos monetarios en Córdoba a plazo de siete, catorce y treinta días, y las tasas de ventanía de depósitos monetarios en dólares a plazos de uno, siete, catorce y treinta días. La tasa de referencia monetaria se establece en correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el cumplimiento del objetivo fundamental del BCN, de propiciar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, así como para apoyar la administración de liquidez del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera. La tasa de referencia monetaria es la tasa de interés que utiliza el Banco Central de Nicaragua como referencia para señalizar el costo en Córdoba de las operaciones monetarias de liquidez a un día de plazo. Para Noticias 12, Luisa Centeno.